Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al acto de graduación y tiene la palabra el profesor doctor Don Álvaro Antón Sánchez.
secretario académico de la Escuela Universitaria Fray Luis de León. Ilustrísima señora directora de la Escuela Universitaria Fray Luis de León, distinguido claustro universitario, estimados estudiantes, que os postuláis, estimados estudiantes que os postuláis para ser graduados en educación, señoras y señores, esta escuela universitaria se afana cada día de su trayectoria para alcanzar de sus alumnos una formación académica y humana que esté a la altura de las necesidades y expectativas de la sociedad y de la vocación a la que ha sido llamada. Este acto académico, siendo modesto y sencillo, está revestido, sin embargo, de la grandeza de esa misión, porque en cada escena rezuma el cariño y el cuidado que han sido impresos en su preparación y el esfuerzo denodado durante años de quienes hoy os acompañamos, queridos estudiantes. También vuestra dedicación constante y silenciosa, vuestro talento e ilusión que proyectan vuestras mentes hacia la edificación del mundo. Y finalmente, el apoyo discreto pero intenso de vuestras familias, a las que saludo desde aquí con la distancia que las circunstancias exigen. Para mí es un honor inmerecido y por tanto un privilegio apadrinar las promociones que hoy me estáis escuchando. Quiero hacer constar mi gratitud infinita por tener la oportunidad de expresar mi sentir en un momento muy especial. Este tercer decenio del siglo XXI amanece en un mundo a la vez cambiante y contradictorio. El aparente dominio que el hombre ejerce a través de la producción vertiginosa de conocimiento y su manifiesta debilidad ante un virus que estremece aún nuestra forma de vida cohabitan misteriosamente como un revulsivo en nuestras almas. En esta diatriba esencial corremos el peligro de que nuestros pasos avancen sin rumbo, como si estuvieran movidos sin darnos cuenta por falsos ídolos relativistas y emotivistas que nos esclavizan haciéndonos creer fuertes y autosuficientes, con unas voces sin nombre que alzan la voz sobre el tejido de lo humano. Lo que hoy vivimos es una experiencia de encuentro cordial, de encuentro de corazones. Es cierto que se trata de un encuentro adornado con la singularidad de la renuncia al contacto, la renuncia a la aceptación y a la presencia de los padres y de los amigos. Esta renuncia, sin embargo, no ensombrece el encuentro. Al contrario, me parece que hasta la renuncia guarda hoy un atractivo y providencial mensaje para quienes estáis llamados a ser educadores. Educar tiene algo que ver con renunciar a uno mismo para que crezcan otros. Es menguar para que otros vayan modelando las formas de su propia vida. Esta dinámica de renuncia no se fuerza, ni se improvisa, sino que nace espontáneamente del amor. Hay dos maneras de entender a la persona humana, y solo dos: como individuo dotado de una infinita dignidad, o como un ser subordinado a un concepto en el que se subsume. El amor brota allí donde la luz de la dignidad ilumina la mirada a la persona. En ese momento el amor te mueve a educar
en libertad y para la libertad, que es la única manera de educar, porque libertad es sinónimo de persona. Este es el itinerario de la educación. El amor, que te mueve a una renuncia libre y liberadora para la formación de la persona humana. Yo os he hablado mucho durante varios años. Sin embargo, creo que esto es lo más importante de cuanto os he dicho, porque no apela solo a vuestra condición de profesionales de la educación, sino de futuros padres y madres de familia y de ciudadanos en cualquier caso de nuestra sociedad. Debéis ser responsables y críticos, constantes en el esfuerzo y generosos en la entrega. Esta es mi esperanza, y que la felicidad os interpele en ese camino, mi anhelo. Finalizo reiterando mi saludo a vosotros y a vuestros familiares que os acompañan desde la renuncia de la distancia, y mis mejores deseos para vuestro futuro y vuestra lectura de la vida y del mundo. Muchas gracias a los organizadores del acto y a quienes han colaborado para hacerlo posible, a los graduandos por darme la oportunidad de participar activamente en su formación, y a todos, gracias por su atención. Muchas gracias. Después de este discurso tan excelente, procedemos a la imposición de becas y entrega de diplomas a los graduandos. Tiene la palabra el profesor doctor don Álvaro Antón Sánchez. A continuación, iré llamando a los estudiantes para que procedan a subir a la mesa y tomar con las medidas de protocolo anti-COVID normativas su beca y su vida. Sara Alonso Roth, Sofía Andrés Arenzana y Sheila Blanco Avila. Joana Caterina Carbo Montes, Ana de la Viuda Quiñones y Jorge del Barrio García. Thank you.
Noelia Fernández Herrero, Cristina Ferrero Fernández y Beatriz López Muñoz. Rocío Manzano Rodríguez, Irene Montero Sánchez, Maite Moratino Riego. Sandra Negredo Gonzalo, Carmen Nieto Guerrero y Paula Ortega Gonzalo. Cristina Palmero Cascón, Elena Paja García, María Pardo Herrera. Thank you.
Lourdes Parra Martínez y L. Pérez Marcos, Laura Pérez Sendín. Andrea Poncela Polo, Fernando Rey Uriel y David Ruiz Alonso. Patricia Sánchez Llorente, Carmen Pilar Serrano Benito e Inés Tamariz Ferrer. Elisa Trabado Rodríguez, Carmen Vallejo López y Gonzalo Vergara Paz.
Iván Alonso Rodríguez, Marta Cobo Susperrén, Marta de Benito Muñoz. Lorena Fontanillo Garroche, Isabel García Blanco, Elena García García. Sergio Ibáñez Reollo, Olga Peña Olivar y María José Omaña Cusunal. Continuamos con el acto en representación de los graduandos de la promoción 2019-20. Tiene la palabra doña Joana Caterín Calvo Monti. Buenos días. 19 de septiembre de 2016. 5 años han pasado ya desde aquel fabuloso día en que empezamos la que sería una de las etapas más cruciales de nuestra vida. El camino hacia nuestra vocación laboral, hacia una pasión como existen pocas. Porque educar no es únicamente enseñarse materias y corregir cuadernos de exámenes. No. Nada de eso.
Educar implica dejarse la piel cada día con cada niño, porque son el futuro y el futuro empieza hoy, cada mañana. Elegimos esta carrera siendo conscientes de que las almas de muchos alumnos estarían por completo en nuestras manos, sabiendo que les entregaríamos el corazón ya desde el primer día de prácticas en tantos colegios, que también nos han acogido todos estos años, dándonos la oportunidad de enseñar y sobre todo de aprender. Aprender de aquellos maestros de prácticas que tan paciente y atentamente nos han dado consejos y muy especialmente aprender de todos esos niños y niñas que nos han abierto su corazón y que se quedaron con el nuestro desde el principio. Nos dejaron con tantas ganas de poder ser nosotros algún día tutores de alumnos tan maravillosos como ellos. Muchos de nuestros profesores nos lo han repetido incansablemente a lo largo de estos años, que un maestro no deja de serlo cuando acaba su jornada laboral, sino que lo es en cualquier momento del día y en cualquier situación y lugar. Y creo que todos estaremos de acuerdo si decimos que la definición que nos ha dejado la RAE en el diccionario se queda bastante escasa, porque no somos ni vamos a ser meramente personas que enseñan una ciencia, arte u oficio, o tienen el título para hacerlo. Sí, tenemos el título, eso es indudable, pero lo que más tenemos es ilusión y capacidad para hacer que otros aprendan con esa misma ilusión con la que nosotros vamos a enseñar. Pero también debemos decir que no todo ha sido un camino de rosas hasta llegar aquí. Noches sin dormir, preparando trabajos, exámenes, asignaturas que se nos atraviesan y nos cuesta sudores y lágrimas superarlas. Momentos que nos superan y te hacen plantear el tirar la toalla. Pero con alma de maestros que tenemos, sabemos que hacer frente a la adversidad y sacar la fuerza y la sonrisa para darle la vuelta a lo difícil y buscar soluciones para salir hacia adelante. Se sale de las dificultades gracias a profesores que nos animan, a nuestra familia que siempre nos empuja y, por supuesto, a nuestros compañeros. Qué importante es el trabajo en equipo, algo que se nos inculca durante nuestro viaje y que también nosotros enseñaremos a nuestros alumnos. Por eso, y por muchísimo más, queremos agradecer a todos los que habéis sido parte de nuestra formación. En primer lugar, como no, a nuestras familias. Aunque hoy no podáis estar junto a nosotros debido a la situación sanitaria, sabemos que nos estáis acompañando con todo vuestro corazón, como habéis hecho siempre en cada paso que hemos dado. Gracias por enseñarnos todo desde el primer día. Gracias también a nuestros compañeros. Juntos hemos compartido estos casi 5 años en los que hemos aprendido, hemos sufrido y hemos disfrutado juntos, tratando de apoyarnos unos a otros cuando lo hemos necesitado y siempre ofreciendo una mano amiga en las buenas y en las malas. Y por supuesto, como no, muchas gracias a vosotros, profesores, por poner todo vuestro tiempo, esfuerzo y motivación para enseñarnos siempre de la mejor manera, buscando recursos para que pudiéramos entender mejor los contenidos y por permanecer siempre en nuestro proceso de aprendizaje. Esto lo vimos reflejado hace más de un año cuando se decretó el estado de alarma y de repente tuvimos que cambiar el formato en que recibíamos las clases. En ese momento, todos nos encontramos en un mundo incierto y sin embargo, ahí estábamos nosotros, detrás de las cámaras, para animarnos e impulsarnos, llegando a ser incluso de psicólogos y consejeros. Así como también lo fuisteis desde hace muchas semanas ante la calentación del TFG, que muchas veces nos agobia, pero en el que de nuevo volvíais a tener una palabra de ánimo y aliento para finalizar aquello que empezamos, para hoy finalmente poder decir, soy graduado en educación primaria, soy graduado en educación infantil. Enhorabuena, maestros. En representación de los graduandos de la promoción 2020-21, tiene la palabra doña Lourdes Parra Martínez.
Buenos días a todos los presentes y a aquellas personas que debido a la situación actual no van a poder estar aquí con nosotros en un día tan especial como son nuestros familiares. A quienes queremos agradecer principalmente el apoyo incondicional que nos han brindado en cada uno de los momentos que nos han acontecido durante estos últimos años. Con nuestras quejas, nuestros agobios y sus típicas frases. Estudia, que te pilla el toro, haberte organizado mejor, haber estudiado, entre otros. Ya que sin ellos esto no hubiera sido posible. Os tenemos presentes. Hace 4 años que empezamos esta aventura y aunque hemos perdido a gente por el camino, estamos contentos de decir que hemos llegado juntos al final. Ha sido una etapa de esfuerzo, sacrificio y dedicación en la que hemos aprendido, llorado, reído, discutido y muchas cosas más. Aunque hemos tenido nuestros más y nuestros menos, quiero dar las gracias a mis compañeros por haber hecho más fácil este camino. Con ellos he vivido ratos que no olvidaré, como por ejemplo los intercambios entre las clases, las comidas y juegos en cafetería, y algunos momentos especiales como el viaje a Madrid, Gonzalo vestido de Papá Noel, las bromas de Fernando en clase sobre hackear los ordenadores de los profesores, María tocando la guitarra y cantando, Pablo y Patricia con sus exhibiciones de gimnasia, Laura y yo con nuestras respuestas especiales, Rocío pidiendo silencio y ordenando documentos. Carmen Vallejo y sus dudas. Luego te las explicamos, Carmen. Irene entrando en clase con su arsenal de papelería y sus recetas. Sandra y su problema con los subrayadores. Cristina Barbero y su creatividad para todo. Iván y aquella caída durante el examen. Elena y sus intentos fallidos haciendo slime. Y por último, y no me olvido, la rifa. Carmen Nieto, Cristina Ferrero y Noelia con su puntualidad visual. Tampoco nos olvidamos de vosotros, nuestros profesores, que nos habéis arropado desde el principio como si fuéramos una pequeña familia. Y eso ha hecho que este viaje sea más fácil. Gracias por enseñarnos todo lo que sabemos, ayudarnos tanto, aguantarnos en ciertas ocasiones y hacernos reír en tantos momentos. Gracias al orador por los infartos de miocardio que le daban cuando usábamos el invento del demonio, la famosa natura. Por sus chistes matemáticos que a veces no pillábamos. Por el curso de liderazgo y la clasificación de los mayores líderes, por esa cartuja como. Nieves Maradona, gracias por tanto apoyo y sus saludos efusivos por los pasillos, sin olvidar su peculiar risa, sus chistes y su ya no me subo más. Teresa García, gracias por enseñarnos con sus clases prácticas las diferentes discapacidades poniéndonos en el lugar de este tipo de futuros alumnos. Patricia Gutiérrez, gracias por refrescarnos el inglés que teníamos un poco olvidado desde segundo de bachillerato y porque nunca se nos olvidará aquella clase en la que más le cayó el tu portátil. Miriam Gabo, gracias por utilizar de ejemplo a Toby, el elefante rosa que bebe zumo de mango. Las colas que hacíamos en tu despacho para las tutorías, por los guapos que nos pusimos para las unidades que sabías ir y por las obras de teatro que tanto costaba montar. Elsa Redondo, gracias por la práctica que hicimos el primer día para que perdiéramos la vergüenza. Actuar como si pusimos fuego, cantar, dibujar, bailar, qué vergüenza. Carmen Rey, gracias por hacernos fácil el aprendizaje de la lengua de signos y por enseñarnos las capas de las meninges, de más externa a más interna. Dura madre, aracnoides y piano. Ángel Sánchez, gracias por las clases prácticas disfrazados de vengadores, piratas, granjeros, ánimo Thor y tus piques competitivos totales. Juan Antonio Sánchez, gracias por hacernos ver la historia como una telenovela, con sus dios amorosos, con el viaje a Madrid y el viaje que me puso a Estambul, que sigue pendiente, que queda apuntado a la agenda del próximo año, que no se nos olvida. Marta Vila, por enseñarnos las células que componen la sangre a través de Eras una vez, la vida. Por las exposiciones de las enfermedades que desconocíamos y las frases,
chicos, pero no habláis. Ay, pero esto lo tienen que saber si es. Y a nuestra directora, Carmen Madrid, gracias por haber hecho posible esta aventura y por habernos dado la oportunidad de trabajar con los niños desde el primer día en proyectos tan interesantes como el English Day, el Schooling Day y el Aprendiendo a Ser Maestros. Esperamos haber estado a la altura. Tampoco queremos olvidarnos de aquellos profesores que nos han acompañado a lo largo de estos 4 años y que hoy no han podido estar aquí. Ricardo, Sara, Manuel, Paloma, Valle, Zoraida, Consuelo, Victoria, Andrés, Radoslava, Samuel, María, Noelia, David. Al igual que nos acordamos de todas las cuestiones administrativas que nos ha solucionado Mónica, todos los apuntes que nos ha impreso y encuadernado Lina y las dudas informáticas que nos resolvió Javier. Por último, queremos agradecer a la Escuela de Magisterio Fray Luis de León por darnos la oportunidad de ser futuros maestros y de poder cumplir nuestro sueño, habiendo sido la escuela nuestro segundo hogar, donde tantos buenos ratos hemos pasado y conocido a tanta gente que llevaremos siempre con nosotros. Muchas gracias por todo. Queridos amigos, queridos graduados, familias, profesores de la escuela, en este último acto que estamos ya acabando, ¿no? Se han dicho muchas cosas, empezando por el discurso de nuestro secretario, el discurso que habéis hecho las dos alumnas, las diferentes promociones, pues tenemos todos en el corazón lleno de gratitud, es decir, os tenemos que dar las gracias. Primero, felicitaros. Hoy es un día en el que habéis acabado uno de vuestros hitos, que es obtener el grado. Como estamos en un mundo moderno, obtener el grado no es el final, es el principio para que os incorporéis al mundo del trabajo, a ser maestros, pero también para ir estudiando a lo largo de vuestra vida. Porque siento deciros que hoy igual penséis que habéis acabado y que no va a ser así. Es decir, este mundo moderno nos exige a todos que nos vayamos poniendo al día en muchísimas facetas. Por lo tanto, seguiréis formándoos y haciendo nuevos cursos, nuevos grados, completando vuestra formación para obtener una plaza en un colegio concertado o en un colegio público. Gracias a vosotros por elegir esta escuela. Gracias a los padres por confiar en nosotros, profesores, dirección, secretaría del centro. Para nosotros es un orgullo. Además, cada vez que venís, cada vez que viene una promoción, el primer día del curso, siempre contamos cuántos hay este año, ¿no? Para nosotros, de verdad que lo vivimos con toda la ilusión. Es decir, no es un curso más que empiezan las clases y que generalmente, pues, el profesorado, lo mismo que pasa a los alumnos, el comienzo de clases, pues, siempre indica que hay que trabajar, ¿no? Y en muchos centros, pues se mira como un obstáculo, como algo que va a exigir trabajo y por lo tanto eso me hace estar como que no me gusta, ¿no? Prefiero estar en casa el fin de semana, lo que sea, divertirme, ¿no? Sin embargo, tengo la certeza, y profesores y alumnos de esta escuela, de que preparamos las clases con ilusión. Es decir, estamos pendientes de vuestra formación. A veces os exigimos cosas que igual no entendéis en el momento. Nunca se hacen las cosas porque sí. O sea, la escuela tiene un ideario de formación, un ideario de persona, persona madura, y eso es lo que intentamos que seáis. Que cuando salgáis de la escuela seáis personas, personas con una madurez adquirida que tendréis que ir madurando sucesivamente en diferentes facetas en la vida. Pero que nosotros tratamos de daros lo mejor que tenemos. Por supuesto, os enseñamos matemáticas, ciencias, historia, lengua, inglés, todas las materias que necesitáis para el desempeño de vuestra profesión. Pero como sabemos que la profesión como tal no va a llenaros el corazón cuando ejerzáis, sois maestros. Nosotros no hemos querido quitar ese nombre del nombre de la escuela. Nos podríamos llamar Facultad de Educación Fray Luis de León. Nunca hemos querido cambiar el nombre, aunque lo hemos podido hacer. Porque entendemos que no es lo mismo ser docente hoy en día que ser docentes. Pues no es lo mismo ser docente que maestro. Ser docente es enseñar matemáticas, química, lengua, lo que sea. Pero ser maestro es que enseño con la vida. Es decir, estoy transmitiendo mucho más que una materia.
mucho más que una serie de conocimientos determinados sobre una cosa. Os hemos transmitido una forma de ser y de actuar. Por eso, como os digo, a veces quizás os exigimos cosas que os puede parecer que no entendemos y que vosotros no entendéis porque os las pedimos. Pero intentamos que salgáis como personas íntegras, que la mentira no esté dentro de vuestros cálculos, que la presión hacia el profesor o luego hacia el jefe que tendráis encima no sea una forma de actuar. Queremos que seáis, profesores de conciencia, es decir, que actuéis con vuestra conciencia, no por quedar bien ante el director, quedar bien ante los padres, que los alumnos se lo pasen bien en la clase. Esa no es la única meta. La meta es que seáis personas íntegras, algo que necesita nuestra sociedad muchísimo y que vosotros en los niños lo tendréis que ir forjando. Esta sociedad nuestra os necesita. Necesita que os vayáis colocando en los puestos de docentes para ser maestros, tanto en la privada como en la pública, en la concertada. Da lo mismo un centro que otro, hay que rellenar todos los centros. Y hay que enseñar a los niños, esos niños que luego son adolescentes, que nadie les acompaña en esa adolescencia y que luego los datos que nunca se dan de suicidios pues son grandísimos. Es la principal causa de muerte entre los jóvenes. Por eso os animo a que más que enseñar una materia, estéis pendientes de vuestros alumnos. Les sigáis cuando acabe la primaria, que al fin y al cabo es la faceta hasta la que os toca a vosotros trabajar. Pero seguidles después, seguidles cuando acaben el colegio, cuando comiencen la universidad. Es muy importante que los jóvenes no se sientan solos, en una sociedad en la que los dejamos muchas veces solos. Y luego, pues mirando al futuro, yo estaba pensando que el próximo curso vamos a hacer 10 años de esta nueva andadura de la Escuela Fray Luis de León. La Escuela Fray Luis de León comenzó hace más de 70 años, pero nosotros comenzamos de nuevo con la Ley de Calidad de la Enseñanza Europea, pues hace 10 años, el próximo curso hará 10 años. Hasta ahora no nos habíamos propuesto hacer una asociación de antiguos alumnos, pero que sepáis que la vamos a comenzar con vosotros. Vamos a hacer una asociación de antiguos alumnos para también estar en contacto con vosotros y seguiros a través pues, de vuestros pequeños problemas o grandes. Nos gustaría que todos los años, en esta fecha del final de junio, que habréis acabado la enseñanza en vuestros colegios y estáis trabajando, o habéis acabado posiciones y estáis preparándolas, pues que os pongáis en contacto y que tengamos, sea online o sea presencialmente, un encuentro que además os sirva de formación. Es decir, que cuenten vuestros currículum y que de paso pues, nos sirva para estar en contacto, para que nos contéis pues, los problemas que tenéis en la enseñanza, que lo que pensáis que necesitan vuestros colegios, porque es muy importante que haya una relación colegio-escuela de magisterio, porque lo que necesita el colegio lo tenemos que preparar desde los centros donde preparamos maestros. Por lo tanto, todo lo que se os ocurra, todo lo que veáis en el ejercicio de vuestra profesión, por favor, transmitidnoslo. Si tenemos que ir cambiando alguna cosa o actualizándola, o cambiando el método de enseñanza, o modificando, creando cursos para vosotros, pues los iremos creando. Es decir, es un objetivo que nos vamos a poder permitir en este 10º año de andadura el poder abrir esta asociación y que de verdad seáis partícipes. Y os animo a que participéis, que de verdad nos vayáis diciendo. Pues voy a preparar oposiciones, ¿qué pensáis? Pues lo podemos hacer en la escuela, siempre que nos lo digáis, pues empezamos aquí a preparar los cursos que sean necesarios. Nos vamos a empeñar todos, nosotros, como gestión del centro, profesores, como profesores de la escuela y vosotros alumnos, que sois la parte más importante de la escuela. Pues no me queda nada más que decir que dar las gracias a los alumnos que hoy os graduáis, felicidades, a los que estáis cooperando, gracias por permitir que este acto se pueda realizar, porque unos estáis con las fotos, otros grabando, otros limpiando micrófonos, atendiendo a qué es el acto. Todos los oficios son muy importantes, gracias a todos. Gracias a los profesores, porque el profesorado es la estructura de la escuela. Es decir, los alumnos están muy bien, pero vais cambiando cada 4 años, pues cuando acabéis vuestra carrera os vais, pero el profesorado continúa aquí.
La fidelidad del profesorado a la escuela, pues, es lo que más tenemos que agradecer, porque son la parte más importante de nuestra escuela, el ser de la escuela es su profesorado. Es verdad que los alumnos participáis y les ayudáis a ser lo que tienen que ser, pero el profesorado, con su buen hacer, saber estar ahí atendiéndolos, dar las materias que exigen mucho trabajo cuando empezáis en el mundo de la enseñanza, comprenderéis el trabajo que es preparar una enseñanza universitaria. Y luego lo que os comentaba antes, nosotros no llevamos, en los 10 años no ha habido 2 años iguales, para que os hagáis una idea. Eso quiere decir que el profesorado, o sea, todo el personal de la escuela hemos tenido que ir cambiando de dirección, aprendiendo nuevas cosas, gestionando nuevos conocimientos, nuevas materias, otra forma de montar el título. Llevamos 10 años en el que 2 años no han sido iguales. Pero es que cada colegio que vayáis os va a contar lo mismo. Este año porque nos pide la administración no sé qué. Al año que viene porque cambia la ley de educación. Al siguiente porque la delegación de Castilla y León ha cambiado la forma en que se miden los conocimientos de los alumnos. Es decir, estaréis cambiando, o sea, tenéis que ser jóvenes toda la vida. Es decir, hay que estar dispuestos a que nuestra mente no se quede anquilosada, sino que va maniobrando a cada necesidad que vamos viendo en alumnos, familias, colegio, profesorado, leyes de educación, a veces muy desafortunadas, como la última que se acaba de aprobar, pero con todo eso, tenemos que saber maniobrar. Pues muchas gracias por asistir al acto, felicidades a todos, muchas gracias a las familias que nos siguen de lejos. Sabemos que este año, pues todos hemos hecho un poquito de esfuerzo, pero al próximo año esperamos que podamos todos estar aquí de nuevo y que siempre podéis participar, aunque no sea el año de vuestra graduación. Muchas gracias y hasta el próximo año. Damos por concluido este acto de graduación entonando el Gaudeamus Tibi. Seminario.